¿Me lleva? ¿Cómo no? Gracias. Bárbaro. Me voy derecho. ¿A dónde? A Chivilcoy. Bárbaro, ya lo estoy llevando. ¿Cómo no? Linda vestimenta, ¿eh? Es lo que tengo. Lo que hay. ¿Cómo pueden hacer para solucionarme este problema? No prende y no tengo GPS, no tengo ningún dato. Llegué a Chivilcoy y dejó de funcionar. Y vamos a mirar las características primero para ver. ¿Ustedes son alumnos de colegio? Sí, terminamos este año. Ah. Estamos en la modalidad de informática. ¿En qué año están? En sexto. Y cuéntenme algo del colegio. Hay mucho para contar. ¿Sí? Fíjate, no sé qué quieres saber. ¿Y materias que tienen? ¿Cómo funciona? Venimos doble turno. 3 veces a la semana tenemos doble turno. O sea, venimos a la mañana y a la tarde venimos a taller. Y tenemos materia específica de la tecnicatura que hacemos reparación, programación y un poco de todo. Digamos, están todo el día en el colegio. Sí. Sí. Todo el día. Todo el día. ¿Y es muy exigente? Sí. El nivel académico es exigente. Tenemos las materias áulicas y tenemos los talleres, pero bueno, normalmente en los talleres nos exigen más que en aulas. Tenemos 4 materias técnicas y las demás son materias como en todas las escuelas. Uh-huh. Y entonces, ¿qué diferencia ven entre las demás escuelas y la escuela técnica? La formación es lo principal. Sí, nada que ver. Porque el tema... ¿Por qué nada que ver? Es porque es como que nosotros tenemos, en la parte técnica es como que nos ayuda por ahí a desenvolvernos en un montón de cosas que por ahí, desde cualquier ámbito. Ahora nosotros estamos en la tecnicatura de informática, pero está también la modalidad de electromecánica que también aprendí a hacer un montón de cosas. Los primeros años son comunes, o sea, tenemos de las 2 modalidades. Y cuando llegas a cuarto, ahí elegís, optás por una de las 2. Del otro lado están los talleres de mecánica y de herrería. ¿Y los puedo ir a visitar? Sí. Tranquilamente. Ah, me interesa. Sí. Yo les voy a dejar esta tablet. Buenísimo. Bueno. Y me los voy a visitar. Bueno. ¿Sí? permiso? Sí. ¿Se puede pasar? Sí, sí. ¿Y? ¿Qué novedades tienen? Noticias, sí. ¿Qué pasó? No la vas a tener que tirar. Bien. ¿Pudieron arreglarla? ¿Qué tenía? La pantalla se había quemado. Sí. Y como se la cambiamos, bueno, le pusimos otra pila para que la soporte, digamos. Y ahora puede alimentar otra batería. ¿Funcionan todos los programas? A ver. Fantástico. Buenísimo. Ahora sí, ya me puedo ubicar, puedo seguir mi viaje. El problema era el GPS, así que probé la versión. A ver. Fantástico. Buenísimo. Bueno, aparte de ser muy lindas, son muy buenas técnicas. Gracias. Usted no, usted va a ser un buen técnico. Está bien, parece bien. Bueno, ¿y cuánto les debo? Nada. ¿Cómo nada? Para eso estamos. ¿Sí? Bueno, serán recompensadas. Muchas gracias. Generalmente nuestra empresa está tomando chicos de la escuela industrial todos los años, casi todos los años. Lógicamente los chicos necesitan una evolución dentro de la empresa porque no se puede pretender que los chicos ya lleguen acá y puedan desarrollar lo que uno pretende de ellos, sino que necesitan una experiencia que se va dando dentro de la misma empresa. Y después los chicos van devolviendo, digamos, lo que uno requiere de ellos y se van formando. Y también, lógicamente, ellos ven si lo que han elegido es lo que más les gusta o no. Hace unos 6, 7 años a esta parte estamos teniendo una respuesta adecuada o mejor a las necesidades que tenemos los industriales respecto de la mano de obra, ¿no? La escuela técnica le ofrece sus técnicos. Estas personas, estos jóvenes. ¿Qué ofrece la industria a la escuela técnica? A la escuela técnica le ofrecemos el apoyo, la posibilidad de informarlos acerca de lo que hace cada uno, la complementación de necesidades que tengan puntuales en el equipamiento de la escuela técnica, cursos de capacitación de perfeccionamiento que se han dado a través del apoyo de la industria, a través del Centro Comercial e Industrial de nuestra ciudad de Chivilcoy. O sea, la industria está bastante metida en lo que es el apoyo a la escuela industrial de Chivilcoy. Porque tienen un contacto fluido, hablan con ellos. Absolutamente, absolutamente. Yo me puedo quedar tranquilo por eso, ¿no? Porque yo mañana ya salgo de Chivilcoy, me voy. Yo quiero irme con la tranquilidad de haber hablado con un industrial que apoya a la escuela técnica. Apoyamos a la escuela técnica. Bueno, le agradezco. Muchas gracias, Domingo. Y buen trabajo. Bueno, muchas gracias. Por fin me anda esta tablet, porque no buscaba, o sea, no podía encontrar la ubicación. Con el GPS ahora puedo ubicar. Ubiqué esta plaza y me la arreglaron los chicos de la técnica. Sí, nuestra escuela técnica tiene más de 100 años, así que hace mucho que está con nosotros acá en la ciudad. Ha sido una de las escuelas más importantes de la ciudad. Importante en cuanto a lo que la comunidad pensaba, y también por la cantidad de alumnos que ha tenido. Desde sus inicios la formación técnica ha sido importante para esta comunidad. Claro, ¿y por qué un joven que empieza la secundaria elige una escuela técnica? Se inscriben muchos por tradición. Hay muchas familias que consideran que la escuela técnica a los chicos le va a dar primero una salida laboral segura. ¿Y es verdad? No siempre. Vamos a ver qué pasa ahora con el resurgimiento también de la industria en nuestra ciudad. La industria aporta algo a la escuela técnica? Estamos intentando. ¿Todavía no? Sí, aporta algunas cosas, sobre todo, bueno, en la relación directa con ellos, no la educación en general. A ver, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros intentamos que los empresarios, no solo industriales, ¿no?, trabajen en conjunto con educación, porque necesitamos en educación saber qué precisan ellos en relación a la capacitación de nuestros alumnos. En función de lo que ellos piensen, nosotros tenemos que mejorar el perfil de nuestros alumnos, tanto pensando en la mano de obra que van a necesitar las empresas, como en aquellos que se van a dedicar a estudiar y van a ser profesional. Ayer fui al taller, vi tornos. Me enseñaron los chicos cómo usar esa máquina. Y yo le pregunté, ¿este torno es moderno? No, me dije, moderno no es. No, no. El moderno es ese. Y estaba enjaulado, cual fiera, el torno moderno. Y no se lo podía tocar. Y se usaba para... Digo, ¿usted puede interceder para que todos los tornos sean modernos? Ah, qué difícil. Bueno, interceder, yo puedo opinar, pero en realidad para que todos los tornos sean modernos necesitamos dinero para cambiarlos. En realidad, la escuela necesita... Empresarios. Sí, bueno, precisamente este proyecto de capacitación del que hablábamos al inicio de la charla tiene que ver con esto. Muchas empresas tienen maquinaria más moderna que la que existe en la escuela. Los alumnos no pueden en cualquier horario ni en cualquier momento realizar sus prácticas profesionalizantes o pasantías, porque en una época se hacían solamente pasantías no rentadas en cualquier empresa, primero por el seguro, ¿no?, el seguro de la empresa y de los alumnos, y segundo porque están los obreros trabajando y no siempre puede hacerse, no siempre es posible esto. Hay que tener un proyecto especial para hacerlo, que lo posibilite. Las empresas tienen maquinaria mucho más moderna que las que tenemos en la escuela técnica. Pero a ver, esto tiene un motivo. La escuela técnica hace muy poquitos años que ha vuelto a intentar tener maquinaria. Durante muchos años se habían transformado en herramientas obsoletas en la escuela técnica, porque prácticamente no se usaban, estas materias no existían, habían dejado de existir. Existieron al principio, habían dejado de existir, la maquinaria se hizo vieja. Se recupera en este momento por la cantidad de alumnos que hay y la cantidad de maquinaria que tenemos que tener en un taller. Los talleres no pueden ser muy numerosos. Bueno, le dejo esta inquietud. Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a seguir mi viaje. Bueno. Muchas gracias. Gracias a usted. Me voy de Chivilcoy con un poco de nostalgia, pero optimista. Veo que la escuela técnica está en pie. Todos tienen que fortalecer la escuela técnica, porque la escuela técnica y el país van de la mano.